Hola, muy buenas tardes. Habla su amiga Laura Torres en este programa Divinas Mujeres. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Y hoy vamos a hablar del autoabandono y cómo nos vemos. Eh, he tenido comunicación con chicas vía telefónica. Muchas me dicen que cómo pueden llegar a, a, a la aportación o a la a canalizarlas con las psicólogas, con la tanatóloga, con la socióloga, con la comunicóloga y con esa red de especialistas que traemos en este programa. Y bueno, eh, he estado hablando con ellas, eh, me acabo de entre entrevistar con una chica fabulosa, genial, que hoy, por hoy, es una sobreviviente. La traje al programa el día de hoy para que ustedes vean, conozcan esas historias. Sabemos que muchas de las mujeres hoy en día, de cualquier edad, desde niñas hasta adultas, vivimos la violencia en diferentes géneros. En algunas lo vivimos completamente todos los géneros. La violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. En fin, hay una infinidad de, de, de violencias. Hablamos anteriormente con la tanatóloga Maritere. Con la psicóloga Linda Lora, de lo que es el abandono, que también es una violencia, y que todo esto se origina desde que somos pequeñas, y que hoy por hoy muchas creemos que es normal. Creemos que es un camino donde siempre va a existir el abandono, donde siempre va a existir la violencia, y que es una costumbre que la traemos arraigadas desde niñas. Igual con nuestros ancestros, hablamos también de las abuelas, la madre, las tatarabuelas, que bueno, en aquellas épocas este, de los 1900, 1800, pues eran mujeres muy sometidas. Rara vez eran este, parejas o, o conformaban un matrimonio realmente por amor. Siempre fueron matrimonios este, arreglados o se robaban a las mujeres. Y bueno, a partir de eso me, re, me regreso un poco atrás, porque a partir de eso nosotros empezamos con el autoabandono. Espero que los eh, programas anteriores, el abandono de padres, el abandono de parejas, que fue un tema muy, muy bueno y que nos falta mucho por hablar de los abandonos, pero tratamos de resumir, espero que vayan entendiendo, comprendiendo que el abandono también es violencia. Más adelante vamos a hablar temas de abandono. Pero hoy por hoy me hizo el grandísimo favor esta muchacha chica, este, con una energía, un entusiasmo, que hoy lo vive así, pero ella también sufrió violencia. Entonces les voy a presentar a esta chica fabulosa que tuve la, la fortuna de platicar con ella. Este, y que bueno, me, me dio muchas ideas que quiero compartirla con ustedes. Ojalá lo tomen en cuenta, chicas. Ya se los dije, no es un programa informativo, es un programa por mujeres, para mujeres, hechos para usted. Y les presento a Andrea Ramsey Bienvenida, muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias aquí a Mujeres Divinas, a esta audiencia, que es muy importante porque haces una labor extraordinaria. Gracias. Eres una mujer emprendedora. Chicas, de verdad, acérquense con las especialistas porque así las van es. a apoyar y asesorar de manera adecuada. Y así es, el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de lo que ya se hablaba anteriormente en, en Mujeres Divinas, que es el abandono. Así es. Y me gustaría empezar. Haciéndole una pregunta a la audiencia, si, si nos es. Claro, permitimos, es, programa también. es ¿cómo actualmente me veo en pareja? Y eso es muy importante. Así es. Porque desde que tú empiezas a analizar cómo te ves, cómo te sientes, parten muchas cosas. Y de aquí podremos hablar de lo que es el, el abandono personal que vivimos con la violencia de género y también en pareja. Así es. Sí, mira, desgr eh, desgraciadamente no, nos, no entendemos esa parte. Entramos en depresión. Ese es un autoabandono tremendo, muy fuerte, que no lo logramos canalizar. Empezamos a dormir mucho, lloramos por todo y por nada, eh, nos dejamos nuestro cuerpo empezamos a engordar, empezamos a comer muchísimo, no nos arreglamos, nos hacemos apáticas a lo que día con día vivimos. Ese es el autoabandono también. Así es, y es un autoabandono que va desde lo, de lo físico hasta lo emocional. Así es. Porque, porque a veces queremos eh, complementar tanto las expectativas tan altas de una persona que es totalmente violencia eh, y agresiva en cuanto a sus comentarios de a lo mejor si vas a, ver, a salir en casita a una fiesta y que te diga ¿y te vas a ir así, vestida? ¿y por qué u utilizas eso? Ya ni te queda, o ya estás grande, ya qué edad tienes y te quieres ver como un adolescente. Y vemos poco a poco cómo esos tipos de comentarios merman en nuestra autoestima y en así cómo es. nos vemos. Así es. Cuando sabemos que la ropa y el cómo nos sentimos tiene que ser algo que nos haga sentir felices y cómodos, pero entonces empezamos a generar esas inseguridades a partir de lo que alguien que es importante en nuestras vidas nos dice y nos mete esa esa espinita de rayos, a lo mejor sí será cierto que no debo, que no me veo bien con esta falda. Sí, así es, miren, chicas. Desgraciadamente, ella y yo, este, yo ya les he comentado, yo también, por eso nace este programa, por todas las violencias que yo he vivido, son experiencias propias, no son inventos, pero de alguna manera yo también lo viví así. Hay veces que pues trata uno de arreglarse, más sin embargo, la mirada, las sonrisas son fingidas. Eh, no socializamos como lo hacíamos antes. Alguien me preguntó, no hace mucho, y me dejó guau, wow, con el ojo cuadrado, creo que ya lo había comentado, y si no, me, me dice: ¿y cómo era Laura antes de? ¿Cómo eras? Pues yo era muy alegre, dicharachera, este, me encanta el baile, me encanta el canto, pero pasan circunstancias que me fueron apagando. Y entonces empiezo el autoabandono inconscientemente. Sí. No estoy diciendo yo me voy a autoabandonar y estoy en el drama, no. Lo hacemos inconscientemente. Empiezo a dormir mucho, empiezo a comer mucho, digo, en medio no, de medio año ya subí mucho de peso. Mas, sin embargo, hubo un detonante donde me dicen, eh, o yo pienso que yo estoy mal. Porque yo no era así. Cuando viene esta chica y me dice, ¿Y Laura cómo era antes? ¿Quién sí. era? Dice eso, ¡ay, me cayó un balde de agua fría! ¿No? Porque si es cierto, yo era una mujer con muchas ganas de la vida. A partir de esa pregunta y que yo me tuve que hacer esa respuesta, ese autoanálisis este, en privado, ¿no? Este, empiezo a retomar lo que era Laura antes, ¿no? Hoy por hoy yo puedo decir. Todo trabajo de autoestima, todo trabajo de evolucionar en cuanto a salir de todos estos este, autosabotajes que nos hacemos, estos autoabandonos que nos hacemos, no es fácil. Que les quede bien claro, no crean que de la noche a la mañana yo ya me voy a sentir bien, no. Cada día tenemos que trabajar con nuestra mente, con nuestra imagen a levantarte y bañarte y si no tienes ganas de salir y no tienes ganas de bañarte pues lo tienes que hacer aunque sea para ir a la tienda sí sí entonces eh, chicas de verdad nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis y ser honestas con nosotras mismas el autoabandono y tú lo has de saber muy bien viene generado por una violencia ¿Sí? Hablamos, puede ser de una violencia psicológica. Claro, una tan, tan clara como decir, eso no te queda bien, Así ve la es. edad que tienes y cómo te comportas. Así es. Y vemos que merman en nuestra capacidad social, ¿Por qué? porque a veces algunas mujeres, en mi caso, llegó un punto donde yo no quería que nadie me hablara. No, o sea, un chico que no me hablara, un amigo, porque ya iba a tener a, a esa persona diciéndome que era una tal por cual, que estaba de ofrecida, que por qué me vestía así, que parecía de la merced, y muchas cosas tan hirientes que vamos tomando y que, y que van lastimando tu autoestima hasta llegar a un punto en que de verdad te pierdes. Así es. Y te abandonas. Así es. Sí, muy difícilmente vamos a encontrar esa solución para nosotras mismas. Yo les comento, chicas, hablar con una psicóloga o una tanatóloga o una comunicóloga, como en tu caso, o una socióloga, no se trata de que yo estoy mal, yo estoy loca, porque así nos enfocamos. No, chicas, es buscar nuestra propia salud mental. Es buscar nuestra propia felicidad. ¿Y qué creen? Es buscar el amor propio y encontrar nuevamente nuestra dignidad. Temas que vamos a hablar más adelante. Así es. Porque nos las perdemos. Uh -huh. Nos hacen que las perdamos. ¿Y qué creen? No nos damos cuenta. Desgraciadamente, este, los hombres son muy sutiles. Hay unos muy sutiles, le llamamos anarquistas. Claro. ¿Sí? Y también hay mujeres, ¿eh? No nada más hablamos de un género. Hablamos de los dos géneros en donde podemos ser anarquistas y podemos someter a una persona. O nos someten sin darnos cuenta. Alguien en alguna ocasión, y tú estarás de acuerdo conmigo, un hombre me dice cómo es posible que una mujer preparada, con doctorado, con maestría, que tiene un ingreso económico, pues muy bueno, sea sometida, sea violentada, sabiendo que tiene los medios para desenvolverse ella misma. Muchas de ustedes pasan eso, yo lo pasé. Les digo, no es fácil, es un camino largo de autosanación, un camino largo, difícil, de, de entenderte quién eres. Y desgraciadamente, si sí ves este tipo de profesionistas, mujeres profesionistas que dices, wow, mis respetos, pero atrás tienen un hombre que las está pisoteando, es que un ahorita... hombre que las agrede. Un hombre que las lastima. Uh -huh. Y no hablo físicamente, eso es aparte. Sí. Emocionalmente, eh, eh, individualmente, como, como ser humano. Dejemos el género a un lado. El ser humano. Así es, es como persona. Y esas, son, esas personas son anarquistas. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, Laurita, como tú lo mencionas, la profesión no, no implica el hecho de que una persona sea sometida a la violencia. Por ejemplo, hay muchas personas que utilizan vulgarmente el hecho de decir es que tú eres psicóloga, porque tú no cuidas tu habilidad socioemocional, ¿no? O Así es que es. tú eres abogada, deberías de defenderte. Amigas, amigos, esto no tiene nada que ver con la profesión, tiene que ver con nuestras emociones, el manejo de nuestras emociones, como bien lo decías, Laurita, en muchos de tus programas muy interesantes en Mujeres Divinas, que es importante el hecho de amarnos, de respetarnos, pero esto se va dando por la educación que recibimos desde niñas. Así es, todo esto es así, todo esto viene desde niñas. Ustedes dicen, bueno, otra vez del abandono. Pues es que desde ahí se origina. Así es. De hecho, el próximo sábado, el próximo programa, vamos a hablar este del abandono, pero aquí del fallecimiento. Aquí fallece papá, mamá, hijos, esposo, hermanos, y que también nos pega muy duro. Vamos a un corte claro comercial sí. de nuestro patrocinador <laughs> y en un momento regresamos. Así es, amiga. no nos abandonen, chicas, aquí estamos. Ok, y nuevamente aquí, chicas, pues regresamos. Y bueno, les presento, ya les había presentado a Andrea Rapsi. ¿sí? Es una niña que, wow, habla <laughs> increíblemente bien, pero me gustaría que ella nos hable, porque ella es una sobreviviente. Logró salir del círculo vicioso. No fue fácil para ella. No. No es fácil para ninguna. Y entonces, le vamos a dar la palabra a. Andrea, que nos hagas el honor Muchísimas de platicarnos gracias de esa sobrevivencia. <laughs> Primero, ¿cómo lo viviste y cómo lograste salir de ese círculo vicioso? Por favor. Pues mira, ¿qué te, qué te digo, Laura? Todo empezó de, así como de la nada, en, en, una, en una relación de noviazgo, donde todo es amor, todo es cariño, y de repente un pellizcón. Y de momento, pues uno siendo profesionista diría: No, yo no quiero que me pase esto, lo que ya pasó mi mamá, lo que pasó. Y somos así, ¿eh? Juzgamos a otras mujeres y decimos: Yo no voy a hacer algo así. Y bien nos dicen, la, Laura, que no escupamos al cielo porque nos cae, ¿no? Así es. Así Entonces, es, así pasó: es. primero con un pellizco, luego con un comentario. Y yo de momento dije: No le dije nada, me quedé callada no y entonces esa violencia aumentó aumentó hasta golpes hasta bueno que me, lesiones físicas y fue como muy paulatino cuando menos me di cuenta Laura ya estaba hasta el tope y que si no es por eh, las, mi ex suegra en ese momento podríamos decirlo así a esa señora que yo la quiero muchísimo que en paz descanse pues yo hubiera seguido en esa relación como muy tóxica no de donde era un apego tan grande porque yo no me veía sin esa persona, porque esa persona era, era mi adoración, pero porque me hizo creer que yo no era lo suficiente como para llenar las expectativas de otras personas. De personas Entonces, sí. ¿qué hacen? Te aíslan, te alejan de tus amigos, te dicen no vayas a ver a tu familia o esta persona no me cae bien. Y lo que van haciendo es que nos van aislando, 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 de tal punto que cuando ya nos damos cuenta ya no vemos, no concibimos la vida sin esas personas, ¿no? Que si se nos va, sentimos que nos morimos, que, que no somos nada. Entonces. Así fue como mi abandono, ¿no? Ese proceso fue muy complicado y muy difícil, And, anteriormente no, uno no puede hablar de que somos golpeadas, ¿no? Como una comunicóloga o como una persona abogada o una psicóloga va a decir que está sufriendo violencia. Así es. No. Y te guardas todo eso y ¿cómo le dices a alguien que quieres? Es que me están, me están agrediendo físicamente. Te lo guardas y te lo guardas. Y a veces el maquillaje no es lo suficiente, ¿no? Decir, así ah, es. me caí por las escaleras. O no es que me picó un mosquito. O no es que me, las, me iba a caer, entonces me agarró para que no me cayera. Sí, ponemos todos los pretextos sabidos y por haber. Un tantito te voy a interrumpir. Sí. Ella <laughs> habla así de esa violencia. ¿Qué creen? Yo también la viví. Desgraciadamente. Yo muy golpeada, digo yo, más adelante poco a poco les voy a ir soltando un poco de ese estambrecito, ¿no? Pero efectivamente, cuando yo era muy golpeada, yo no podía ir a mi casa. Yo no podía dar a entenderle a mi familia que yo vivía violencia, porque creía yo que yo era la culpable, que yo me lo, me lo había provocado, porque eso me lo enseñó mi mamá. Entonces, muchas nos quedamos calladas, chicas. Muchas no buscamos la, la ayuda. Sí pedimos el grito de auxilio, pero es ahogado. Por eso somos su voz. Por eso le decimos: alcen la voz, chicas. Yo he sufrido como tú. O como aquella chica que también fue violada. O como aquella chica que también fue ultrajada emocionalmente. Y llegas un momento en que dices. Efectivamente, yo no puedo irme de esta persona porque no valgo nada. Y él es el único que me entiende. Y claro, y te golpean y aparte una caricia es un golpe, ¿no? Y Así lo normalizamos es. tanto que ya es tan normal que no nos damos cuenta que está en peligro nuestra integridad, ¿no? Y sobre todo porque llenamos esa carencia con ese amor de que, a ratitos te bajo la luna y las estrellas, ya te golpeé, pero llego con un ramo de flores y te digo que todo va a estar bien. Y nosotras caemos en ese juego de tiras, tira floja, de decir... Y si eso quiero, sí llega ¿no? con las flores, claro. porque a veces se hacen los dignos, ¿no? Y lo peor es de que a veces normalizamos las violaciones Así en es. parejas eh, en estado conyugal. Las normalizamos Así es. cuando una violación implica el hecho de que alguien te obliga a hacer algo que no quieres. Entonces, claro. ese autoabandono de ponernos al, a la merced para cumplir expectativas socioemocionales de otra persona que nos lastima, para cumplir sus deseos carnales y después que nos utilicen y nos despojen como cualquier objeto, Así es, es sí. un abandono muy horrible. Sí, claro, es algo que nos afecta muchísimo. En algún momento alguien me comentó de un matrimonio, y me voy muy rápido, de un matrimonio donde tienen todas las situaciones económicas, tienen dinero, viajan, pero que creen que a la esposa no le dan dinero. Eso es violencia económica. Así Ajá. es. No le dan dinero, pero, o sea, él cubre todos los gastos. No hace falta en esa casa, no hacen falta eh, los viajes, pero también la prostituye. Qué triste y qué vergüenza. Vergüenza para esa mujer que se lo sigue tragando por la comodidad de un dinero, de vivir bien. Porque él le da dinero solamente en esa posición cuando tienen relaciones sexuales. Y eso se llama prostitución. Y ese hombre, perdón, es un patán. Es una bajeza. Claro. Porque así no se tratan a las mujeres. Y espero no conocerlo porque me va a escuchar. Claro, Pero ¿no? bueno. Seguimos, porque ya estamos. Y así por... es. Es muy importante, por ejemplo, tu programa, porque ayudas a muchas personas ¿no? a encaminarlas, porque a veces no tenemos un apoyo moral que nos diga, o una amiga incluso, de decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿no? Porque tenemos ese miedo a ser juzgadas. Aparte ah, de claro. que ya nos sentimos como una basurita en el piso, ¿no? Así es. Nos sentimos peor eh, con el hecho de exponernos ante la sociedad que nos va a criticar y nos va a sobajar, porque va a decir, es tu culpa. Así es. Porque vivimos en esa sociedad tan machista donde el confort de, del hombre es lo primordial y tú como mujer estás obligada a dárselo, porque si no ya eres mala esposa, ya eres mala amiga, así es, así ya eres, es. o sea, nosotros estamos acostumbradas a como mujeres a que tenemos que ser las que seamos eh, las amas de casa, las que seamos atentas, las que les las demos... Las Claro, y, y de hecho lucrar con nuestros favores sexuales, ¿no? Así es. Porque sí. estamos condenadas a, a, a eso, ¿no? A nuestros favores sexuales. A que todo lo podemos conseguir mediante esas cosas. Sí, no tenemos eh, esa como ese enfoque de, de libertad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo porque yo quiero. A veces somos tan obligadas a hacer y a cumplir expectativas eh, muy altas de nuestra sociedad, con nuestros, eh, desde que nacemos con nuestro sexo hasta con nuestro género. Así nuestro es. estereotipo tiene que ser que una mujer debe ser siempre femenina, ¿no? Uh -huh, ya vemos es. que eso es otro tipo de violencia hacia nuestra persona. Así es, así es. Y todo eso viene, como ya no habías mencionado en, en tus programas, que son muy brillantes. Del abandono, de cuánto nos hemos abandonado a sí mismas. Así es. Sí, yo te invito a que te veas en el espejo. No es fácil. No es fácil reflejar esa mujer que se apagó, esa mujer que dejó sus sueños, esa mujer que estaba en el cielo y que hoy está en el infierno. Porque vivir con una violencia de autoabandono no es fácil. Chicas, en verdad espero que les haya gustado este programa. Dentro de ocho días va a estar con nosotros la tanatóloga Maritere. Nos va a hablar del abandono de fallecimiento. El fallecimiento de papi, de mami, de hijos, de familiares. También más por la pandemia que se ha dado sí. y que también nos afecta. Sobre todo cuando un marido se nos muere y que quedaron muchos sueños y planes pendientes. Y que también fueron violentos. Ya les platicaré de otra historia. Pero en verdad espero que hayan disfrutado de su programa, no dejen de verlo, busquen la ayuda, chicas, aparecen los teléfonos este, en los programas, quedan los programas grabados para que si no los pudieron ver hoy, en la este momento claro. vean las repeticiones. Yo lo bajo en mi, programa, en mi página de Facebook Divinas Mujeres, ahí lo bajo para que lo puedan volver a ver, lo analicen y tomen conciencia, chicas, mujeres, porque somos mujeres guerreras. Somos fuertes, somos únicas y somos divinas mujeres. Las veo para el próximo sábado a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, no, a ti, Laurita, de gracias. Verdad, por tu apoyo, Andrea. <laughs> y espero tenerte nuevamente Muchísimas en el programa gracias. para que nos digas cómo saliste, cómo tomaste la iniciativa para salir de este autoabandono que tenías. Claro que sí. Vean aquí mujeres divinas. Divinas, divinas mujeres, mujeres porque divinas es que mujeres. todas somos divinas, pero también somos mujeres. Excelente programa, gracias. Gracias, contamos con tanatólogas, psicólogas, sociólogas, abogadas, comunicólogas, para que estamos aquí para apoyarte, ayudarte. De veras, alza la voz, no te quedes callada. Y podemos irte ayudando poco a poco. No tiene ningún costo, las asesorías, las sesiones con las chicas. Este, acércate con nosotros. Y aquí estamos para apoyarte. Alzamos la voz y somos divinas mujeres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta, hasta luego. Bye.